When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on through the wind, walk on. Este es emocionante vídeo. Tú nunca caminarás solo. Es un himno además que cantan los aficionados del Liverpool y es un himno muy emocionante. Tenemos con nosotros, y lo habrán podido comprobar porque ha aparecido en diferentes ocasiones, el logotipo de 45 sin despidos, que es una asociación de militares, algunos también exmilitares, cuya reclamación ahora van a escuchar porque seguramente les va a parecer justa y legítima. Les presento al presidente de esta asociación de 45 sin despidos, que es Jenner López Escudero. Jenner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rafael. Encantado y muchas gracias. Eres el presidente, ¿no?, de 45 sin despidos y además es militar en activo. Y luego César Calvo Romero. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Tú eres exmilitar. Sí. Veo que habéis cumplido, por lo que dice este vídeo, esta producción audiovisual, el primer año. Un año reclamando qué, cuál es vuestra vocación, por qué nacéis y qué queréis conseguir. Nosotros reivindicamos una ley de carrera militar única y una derogación de la actual ley de tropa y marinería, la cual uno de sus artículos dice que a los 45 años debemos de cesar en nuestras funciones como militares e irnos a la vida civil. ¿Pero eso todos los militares? Es decir, solo la tropa temporal. La tropa temporal. A día de hoy, 67.000 afectados. ¿Y esto es algo, porque claro, yo desconozco cómo funciona el ejército por dentro, pero esto es algo habitual en otros países, que cuando se cumple 45 años son obligados a marcharse el ejército? Pues en la legión extranjera se puede entrar hasta con 40, o sea que es algo un tanto raro, por llamarlo de alguna manera. Jenner, tú, sin embargo, ¿a ti esto no te afectaría? Sí, 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 yo tengo 39 años, yo dentro de 6 me voy a la calle. Pero tú no eres soldado, raso. Yo soy cabo, pero esto afecta a soldados, cabos y cabos primeros. Soldados, cabos y cabos primeros. A partir de ahí ya no les afecta. A partir de ahí ya no les afecta. ¿Cuál es tu experiencia, César? Pues mira, yo me quedé en la calle en mayo, que cumplí los 45 años, y de regalo de cumpleaños, pues me llevé un despido después de 24 años de servicio.
Después de 24 años en el ejército, de patitas en la calle, porque así está la legislación española. La legislación española, además, que no ha modificado ningún partido político. ¿Tenéis afinidad con algún partido? ¿Alguno se hace cargo de vuestra causa? En fin. Esta ley se promulga en el año 2006. Ah, por... ¿Antes de 2006 no existía este problema? No, antes de 2006 era peor. Se les echaba con 35. el problema es que cuando esta gente con 35 años se va a la calle, se dan cuenta que ha sido un error, parece ser que el gobierno recula, por así decirlo, y pasamos de 35 a 45, es decir, un parche más que no se esperaban que llegara este momento, y el momento llega, y a día de hoy estamos 1.500 en la calle. De aquí a 2035, hablamos de 52.000 soldados los que se encontrarán en situación de desempleo. ¿Existe en esta ley, prevé de alguna manera la integración de los militares en la vida civil con algún tipo de, no sé, de ventaja, de, en fin, cuáles son las circunstancias? ¿En qué condiciones te has marchado tú, por ejemplo, César? Yo me he marchado con una mano delante y otra detrás. Yo he llegado al paro, me he sentado delante del señor del SEPE, y al enseñarle mis titulaciones, mis cursos, todo como viene del Ministerio de Defensa y no viene del Ministerio de Educación, para la calle no me vale absolutamente nada, nada más que los carnes de conducir. Entonces me encuentro con un chaval de 18 años, con una hoja en blanco, pero creo con 45 años de edad. Y repito, ¿no hay nada en esa ley que prevea situaciones como la tuya? Sí, la ley dice que se nos va a formar, la ley dice que se nos va a hacer un seguimiento una vez que estemos en la calle. La ley dice, pero la ley no se cumple. Lo único que se cumple es que a los 45 años vamos a la calle. El artículo 16 de la ley 8/2006 de Tropa y Marinería habla de que la formación a los militares de empleo se garantizará. Garantizar es garantizar. No es presuponer, no es vamos a ayudar, no es vamos a impulsar. Es garantizar. En 13 años, desde que se promulga la ley, no ha surgido nada. Se inventaron un sistema llamado Sapromil. Es un conjunto de empresas creadas por el Ministerio de Defensa que supuestamente nos tiene que dar una serie de ayudas y una serie de puestos de trabajo en la vida civil, ¿no? Aquí tenemos una oferta, 9 de octubre de este año. Experiencia mínima 4 años, nivel de inglés con competencia profesional. Hablamos de que sacan puestos para licenciaturas, para expertos, por así decirlo, o gente con carrera. Tenemos que entender que yo, por ejemplo, en mi caso entré con 15 años. ¿En el ejército? Entré con 15 años en el ejército. ¿De dónde quieren que me saque una licenciatura cuando después de 25 años no han sido capaces ni de convalidarnos los cursos que hemos realizado dentro? César es artillero paracaidista. ¿Qué le vamos a convalidar? Después de Sapromil se inventan el plan Piol, firmado un día antes por la exministra María Dolores de Cospedal, sin el consenso de ningún partido político y sin la aprobación de ninguna asociación profesional. Segundo parche a Sapromil. Y la sorpresa que nos llevamos ahora es el otro plan que anuncia la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha sido muy sonado en la prensa que van a dar unas ayudas a los militares. Lo que pasa es que no cuentan el trasfondo y la letra pequeña de esto. A ver, ¿cuál es la letra pequeña? La letra pequeña de esto es que el convenio que se ha firmado termina el 31 de diciembre del año que viene. O sea, estamos dando bombo a un año de efectividad cuando hablamos de que de aquí a 2035 56.000 familias se van a ir al paro. No contamos que son 125 cursos, 200 plazas. 200 plazas, si tenemos 1.500 en la calle y el año que viene salen otros 2.000, está claro que las cuentas no salen. No podemos echar la culpa cuando se habla de que activar a estas personas, que la ley decía que había que formarles y darles unos estudios, cuesta 36 millones de euros y decimos que no es viable. Pero si nos gastamos 100 millones de euros en seguridad privada. No es comprensible que haya empresas de seguridad privada en la puerta de los cuarteles. No es comprensible que despidamos a nuestros cocineros y nos gastemos 18 millones de euros en catering y nuestras cocinas estén cerradas y nos traiga la comida una empresa privada desde fuera, en tupper.
Eso, desde luego, Jenner, tiene una lógica aplastante lo que estás diciendo, y es algo que yo particularmente siempre me he fijado y nunca he entendido, que cómo es posible que los cuarteles militares estén custodiados por empresas de seguridad privada, no voy a dar nombres, pero que parece un poco, en fin, llama la atención. Y sí que es verdad que todas esas personas que, como César, son obligados a salir del ejército a partir de los 45 años, hay muchos miles de puestos de trabajo por cubrir dentro del ejército. Pues mira, te voy a decir que hemos realizado una serie de estudios. En los próximos 5 años se jubilan 5.000 funcionarios civiles que pertenecen al Ministerio de Defensa. ¿5.000? 5.000 en los próximos 5 años. La media de edad del personal civil en el Ministerio de Defensa, personal civil, este año es 53 años. ¿Por qué una persona civil puede estar en una oficina con 53 años y César no? Es lo que no entendemos. ¿Por qué la empresa de seguridad privada que contratas con un sobrecosto, hablamos de un 400% más caro ese servicio? ¿Qué intereses hay? Es que no entiendo, ¿no? Porque es un problema de fácil solución, para empezar. Hombre, a mí se me critica mucho porque yo lo digo bien claro. Yo creo que aquí hay 4 tíos llevándoselo muerto por la puerta de atrás. Claro, o sea, no encuentro otra solución. Si hay gente que a los 45 años son obligados a salir del ejército y hay decenas de miles de puestos de seguridad privada que están sirviendo al ejército y que podría ese trabajo hacerlo un militar. Por ejemplo, ¿no? Es una oferta, ¿no? Vamos a hacernos una oferta entre nosotros. Este año, 100 millones de euros en seguridad privada, 650 efectivos sin límite de edad. Vamos a decirlo siempre, sin límite de edad. 100 millones de euros, Si le sumas el desempleo de los 1.500 reservistas y su asignación mensual, son ya 150 millones de euros de lo que estamos hablando, anuales. Yo te ofrezco a mis 1.500 compañeros que con el mísero sueldo que tenemos solo costaría 35 millones de euros al Estado. Hablamos de 100 y pico millones de euros solo en seguridad privada de diferencia, ¿eh? Y es que yo soy político y digo, lo compro, ¿dónde hay que firmar? O sea, ¿qué políticos públicamente se han acercado a vosotros a reconoceros vuestra labor y a comprometerse con daros una solución? Juan Antonio Delgado Ramos, de Unidos Podemos, sacó adelante una proposición no de ley que fue aprobada por todos los partidos políticos, menos el Partido Popular. ¿Cuándo gobernaba el Partido Popular, vale? Se hablaba, en esta proposición no de ley, se habla de frenar, paralizar los despidos de esta serie de personas hasta que le tengamos una solución. Casualmente, moción de censura, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el PSOE cambia de bancada, al PSOE se le olvida lo dicho. ¿Que había apoyado antes? Había dicho que sí. ¿Y se lo ha olvidado? No es que se la haya olvidado, es que cuando termina la subcomisión de defensa que dura 18 meses y estaba pensada para 6, el dictamen que nos sacan es exactamente la misma ley 8/2006, pero cambiando los artículos de nombre y de número, artículos que en ningún momento ponen fecha de realización, o sea, es... Se intentará, se promoverá, se... No, sin por concretar favor. Nada. No, por favor. Ayer, un compañero nuestro, marinero, 1 año y 1 mes en el paro. 1 año y 1 mes en el paro lleva, en Cádiz. La ciudad de Cádiz tiene una tasa de paro de un 28%. Y hablamos de una ciudad militar. En Cádiz, de aquí a 2 años, creo... Son 500 tíos más anuales al paro. ¿Qué labores podría hacer, caso de haberse quedado personas como César? ¿Qué labores hay que esté el ejército subcontratando a empresas privadas y que podría hacer perfectamente los militares? De todo tipo. Desde especialidades como pueden ser electricistas, cocineros, mecánicos de aeronaves... De todo tipo, y la propia seguridad, que es lo que estamos hablando, que es, que es lo que más las cocinas choca. También. Las cocinas. No sabía igual. Yo que en las cocinas... ¿Esto ocurre en todos los cuarteles? A día de hoy, el 60% de las cantinas militares en Madrid están cerradas. Están cerradas. Porque en su día se hicieron sus contratas, concurso de acreedores, cantinas cerradas. Las cocinas están cerradas a cal y canto, y la comida te la trae un servicio de catering de una empresa privada de...
de sabe Dios dónde. Mira, dónde. Estos son datos extraídos del portal de transparencia. Aquí hay algo que no me cuadra, del Ministerio de Defensa. Aquí hay algo que no me cuadra. Del portal de transparencia del Ministerio de Defensa. ¿Qué está pasando aquí, Jenner? Antes de que me vayas con esto, ¿qué está pasando aquí? Te lo vuelvo a decir, aquí hay alguien. O sea, esto lo sospechamos, pero ¿tenemos algo más que sospechas? Es que, mira, cuando a mí me hablan de no dinero... No tenemos pruebas, ¿no? Pruebas está claro que no hay. Si hubiera pruebas, otro gallo cantaría. Cuando me hablan de dinero, salimos más baratos. Si me habláis de edad, los que estáis contratando no le ponéis límite de edad. Y si me habláis de personal, si me echas a mí por una puerta y por la otra metes a otro, hay algo que no... Es el... Ni no entender, desde luego. Este gráfico que me ibas a... Mira, esto es el gráfico... Esto está extraído del portal de transparencia del Ministerio de Defensa. Este año, firmados este año solo, el día 1 de enero, 50 millones de euros solo en limpieza, seguridad, mantenimiento de instalaciones, climatización, catering y guarnicioneros. ¿Por qué un guarnicionero? ¿Conoces algún guarnicionero que se jubile con 45 años? Aquí hay algo que está inventado en la Policía Nacional y en la Guardia Civil y se llama segunda actividad. Nuestra capacidad o validez, como la llama el Ministerio de Defensa, viene ratificada por una actitud psicofísica, que son unas pruebas que nosotros pasamos anualmente. Entiendo que me digas que un soldado con 50 años no está saltando cotas, ¿vale? El día que no pase esas pruebas físicas o no esté capacitado para estar asaltando una cota, cosa que ya no se hace, todo hay que decirlo, la mili con lanza a término, instrúyele, fórmale y pásale a una segunda actividad. No contrates a la empresa de tu cuñado, vamos a hablar claro. No contrates a la empresa de tu cuñado, encarejas el producto a costa de esto ya te lo digo con el corazón en la mano, de abandonar a los que nos hemos dedicado plenamente al servicio de España y a la ciudadanía. Esto es una cuestión casi humanitaria. O sea, no puedes dejar a una persona que a ojos de cualquier posible empleador tiene 18 años porque su experiencia, teóricamente, en la práctica no es así, pero teóricamente es nula. Por una cuestión de humanidad, por una cuestión de generosidad, por una cuestión de eficacia laboral, ¿quién va a ofrecer un mejor servicio a la milicia? ¿Un militar o una persona que viene de fuera? Pero es que también deberíamos replantearnos este problema y abordarlo también por una cuestión patriótica. Porque somos españoles y porque tenemos que cuidar de nuestros ejércitos, que van a ser la vanguardia, de la punta de lanza de nuestro país cuando tengamos un problema, y lo han demostrado en numerosas ocasiones, a lo largo de la historia y también a día de hoy. De manera que, Jenner, yo os deseo la mejor suerte del mundo, desde luego, mil gracias. Creo que tienes un regalo para mí. Esto es nuestra... 45 sin despidos. Pulsera solidaria. La unión es nuestra fuerza. La unión, la unidad es nuestra fuerza. César Calvo Romero, te deseo mucha suerte y ojalá se solucione esto pronto. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los partidos y a todos los que nos estén viendo, que hagan y ayuden a esta misma causa, una causa patriótica, como digo, y hagan presión para que los partidos se hagan cargo de esta reclamación. Para abundar, para el espectador de la redacción abierta de Intereconomía, que le interese abundar en esta causa, ¿dónde pueden encontrar algo más de información? Página web. Estamos en todas las redes sociales, tenemos página web, 45 sin despidos. .org, 45 Facebook, con número, 45, 45 con número siempre, punto. Facebook, Twitter, siempre, 45 sin despidos en todas las redes sociales, Instagram, perfecto. Ahí nos pueden encontrar nuestro manifiesto y todas nuestras reivindicaciones. Pues ahí tienen ustedes. Miren, yo ya llevo la pulsera de 45 sin despidos.